YouTube, venimos con un sin evidencias, pero diferente. Vamos a descartar explicando el por qué descartamos. Así que, vamos. Charne Myers. Nos vamos, YouTube. En Myers no, por favor. Por favor. Vale. Yo recomiendo empezar cazando. Así que me voy a llevar un incienso, un mechero y una cámara de vídeo. Para descartar al Raichu. Al Raichu por el aparato electrónico que iría más rápido. Y al Mímico, porque aunque no haya pruebas, Orbe nos va a dar si fuese un Mímico. Así que vamos a ver qué nos da y qué no. Bueno. A ver. Yo he puesto un espejo para poder ver dónde está la habitación del fantasma. Así que lo primero sería encender la luz. Encender la luz. Esta luz nos interesa. Esta luz también. Todo lo que sea de paso nos interesa. Y el salón también. Que es donde yo voy a estar. Vale. Aquí. Y encima ese escondite viene muy bien. Vale. Voy a dejar la cámara aquí, en el medio. Porque si pasa el fantasma y corre por aquí, sabemos que es un Raichu. Voy a por el espejo, la cámara, voy a decir. Voy a por el espejo. A ver dónde está. Vale, está en el sótano. Problema. Me voy a quedar aquí con las puertas cerradas porque el fantasma no te ve. El fantasma, aunque esté detrás de esta puerta y sea de cristal y tú le estés viendo el potorro, él atinó. Así que nos quedamos aquí y lo ideal es no romper el espejo. Bajar cordura con cuidado sin romperlo. Así que voy a ir bajando. Ya. Ya está. A ojo, más o menos sabemos que no tenemos mucha cordura. Puede que me haya quedado por encima o no. No creo que esté por encima de 50. Ahora esperemos a ver si ataca. Así que nos quedamos aquí y vemos si sube. Cuidado, aquí viene. Cuidado por si pasa por aquí. Bueno, creo que es un Deogen. Gracias por esa tremenda suscripción. Tu picha ya no está en peligro de extinción. No. Un mes más de calvicuadas. Un abrazuki. Vale, ¿por qué? Gracias por el primaco, besote. Ahí va, mira cómo corre. ¿Vale? Corre muchísimo. Corre muchísimo. Vale. Puede ser un mímico. Vale, vamos a ver por qué no son los demás. Vale. Espíritu, imposible. Ahora mismo, todos los que estoy descartando no corren. ¿Vale? El Raichu sí, pero solo en electrónica, así que tampoco. Morir lo podemos dejar por si hemos bajado más cordura con el espejo de la que creemos. Pero todo lo demás, fuera. Hantu podría ser, pero habiendo luz, yo lo descartaría ya. Habiendo luz, por lo menos durante un rato, fuera. Onryobake, Deogen tampoco, porque no nos ha seguido. No ha venido directo a nosotros. Y los demás no corren tanto, ¿vale? Y vuelve. Y sigue corriendo. Vale. Estamos un poco aquí ahora mismo. Y viene de boca. Tiramos incienso y nos escondemos. No vamos a probar ahora nada. Tiramos incienso y escondemos. No nos la jugamos. Sabemos que corre y que puede estar el asunto por aquí. Para mí ese es un talle. Para mí está más aquí que en Moroi. Pero bueno, hay una manera muy fácil de ver si es un Moroi sin tener que arriesgar a tirar los dos inciensos, porque tenemos... Hay dos maneras, una jugada y otra que es mucho más chill, que es con las pastillas. Cogemos las pastillas sin tomárnoslas y entramos dentro de la casa. Vale, hay que esperar a que cace. Cuando el fantasma empieza a cazar y escuchamos cómo corre, nos tomamos las pastillas durante la caza. Si el fantasma frena, sabemos que es un Moroi. Si no frena, sería otro fantasma. En este caso, un talle. Así que, voy a entrar. Voy a quedar aquí. Voy a esperar a que cace. Cuando empiece, me lo tomo. La otra manera es con el incienso, ¿vale? Si tenemos un incienso en la mano, lo ideal es tener dos, lo tiramos, podemos contar hasta 12 segundos. Lo ideal es hablar por la B. Tirar el incienso y mantener la B pulsada para que se oiga el... Si el fantasma vuelve a por nosotros antes de 12 segundos, es decir, a los 6 segundos,
no es un Moroi. El Moroi está 12 segundos de parranda, ¿vale? Cuando tiras incienso. Entonces, pero esa es más jugada, porque puede que gire, pienses que ha girado por ti y no, solo quiere ir en esa dirección. Las pastillas es lo más fácil de ver. Si nos vamos y no frena, no es un Moroi. Si frena, es un Moroi. Así que vamos a esperar. Para mí, no es un Moroi. Para mí es un talle, porque me parece que no tengo tan poca cordura como para que el Moroi corra de esta manera tan depravada. Ahí le oímos. Voy a esperar a que suba. Vale. Y no frena. Sigue corriendo como un energúmeno. Esto es un talle. Esto es un talle. Así que mímico ya no podría ser descartado, porque ya han pasado 2 minutos desde la primera caza en la que hemos visto que corría. Así que mímico descartado y nos vamos con talle, porque no ha frenado. Así que vámonos con talle. Vamos a ver si estamos en lo correcto. No puede ser ningún otro fantasma, por ahí está descartado. Así que nos queda un talle. Estas son las fáciles. Vamos a hacer otra, a ver si no nos toca un fantasma que se vea en caza, que son las más complicadas, cuando el fantasma no tiene nada característico en caza y tenemos que investigar un poquito más a ver qué es. Bueno, ahora ponen Moroi y me voy del país. Cierro mis redes y me voy. Ahí estaba, era un taller, imposible que sea Moroi. Vale, vamos a hacer otra, igual, como lo tenemos. No sé hacer otra vez el Agüilo, voy a hacer el Agüilo otra vez porque es muy buen mapa para hacer esto. Vamos a ver. ¿Puedo abrir las puertas con esa velocidad? ¿Cómo abres las puertas con esa velocidad? Pregunta Mundo. ¿Cómo con esa velocidad? No entiendo la pregunta. ¿Y cómo abro la puerta como Snake, que entro así abriendo todo, que me falta la capa? ¿O cómo? Las abro súper rápido. YouTube, abro las puertas súper rápido. No me he fijado nunca. Vale, me llevo lo mismo. Lo mismo. Bueno, lo mismo negativo. ¿Cómo se llama nuestra querida amiga? Megan Holland, la hermana de Tom. Vamos a ver. Si tenemos suerte, nos toca un fantasma complicado. ¿Qué tal? Veremos. Gracias por el palo. Por eso lo mejor cuando hacemos un Shinebi es provocar caza primero. Gracias por el palo, no lo oigo, ¿vale? Pero lo he visto. Bueno, lo tenemos aquí. La luz no, pero el fantasma sí. Está por aquí. Acabo de oír una taza, un plato, algo de vidrio caer al suelo. Así que voy a encender la luz. Vamos a encender aquí. Y aquí hay que tener cuidado, porque si está en cocina, a veces, como tire Wander, que es deambular por la casa, se puede ir a salón, andando, a tocarse un huevo en salón, y nos puede cazar desde ahí y nos ve. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver dónde está exactamente. ¿Se mueve? ¿Se mueve de sitio? ¡Que se va para arriba y para abajo! Bueno. Vale, yo creo que anda por aquí. Orbe yo no veo. Si encontrásemos el objeto que ha tirado, sería lo suyo. Pero va a ser que no. Así que voy a dejar la cámara aquí y vamos a usar el espejo. Voy a encender aquí. A ver. Uno por aquí. Tenemos un muy buen escondite otra vez. Y aquí yo no veo nada tirado. Vale. Vamos a poner el espejo directamente. Hay que tener siempre cuidado de que no nos toque posible espectro y tal. Sí, creemos que puede ser algo así. Podemos meter un crucifijo en el pie. Vale, está en garaje, así que está aquí. Voy a poner aquí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar cordura sin romper el espejo. Vale, yo creo que ya. Y esperamos. Hay que tener cuidado porque si es un espectro nos puede cazar aquí, si es una Banshee nos puede cazar aquí, y si es un ente, también. Y si es un mímico, haciendo de ente, Banshee o espectro, también. Entonces hay que tener cuidado y acción-reacción. Si oímos que está al lado, girar directamente. Así que vamos a ver si nos caza o no nos caza o qué hace. Tampoco sé la cordura exacta que tenemos. Yo lo hago un poco a ojo. Si veis que no caza, puedes jugártela a bajar un poco más de cordura con el espejo. Si se rompe, va a ser más difícil
investigar si es un gorrio, por ejemplo. Porque si se mueve a cocina, capaz puede ser un wander, no haberse movido del todo. El espejo viene bien, mantenerlo vivo, ¿eh? Que podemos usarlo por si vemos que no se mueve de habitación, chequear más adelante si puede ser un gorrio. Porque el gorrio en caza... Bueno. Bueno, creo que son gemelos. Creo que son gemelos. Creo que va un poco más rápido de lo normal, pero no mucho. Me parece que son gemelos. Porque esto no es velocidad estándar. Creo. No, esto es más rápido que un fantasma normal. Así que me huele... Oh, posible Moroi también. Dicen, gracias por aquí, por puede el ser palo. Moroi, que esté justo yo ahí bajando cordura, pero no mucha. Puede ser. Vale. Vamos a descartar lo que sabemos que no es. Vale. Sabemos que no es un talle, porque no va tan rápido como el anterior que hemos visto. Yo creo que no es ningún fantasma que vaya normal. Me parece que va más rápido. Entonces, yo todo esto lo tendría descartado. Tendría todo descartado. No me voy a ir de la habitación. Me voy a quedar aquí. Para ver si caza desde aquí o no. Me voy a quedar escondida. Espíritu no, no. Ninguno de los que tienen velocidad. Raizo tampoco. Estoy aquí. ¿Posible Moroi porque puede que le hayamos pillado bajando de cordura justo? Sí. Me huele a gemelo, la verdad, la velocidad. O posible mímico también. Me sigue pareciendo que va más rápido de lo normal. Me sigue pareciendo que va más rápido de lo normal. Vamos a verlo. Para identificar gemelos, lo que tenemos que hacer es esperar varias cazas hasta que escuchemos el cojo, el que va lento. O al revés, si oímos el lento, el que va rápido. O, ya, más difícil, escuchar una doble interacción. Que uno toque la puerta y el otro tiene una taza. Que uno toque una puerta y el otro otra puerta. Que apague una luz y toque... Doble interacción. O sea que de momento yo no he escuchado. Y espero que no haya flasheado yo con la velocidad, pero a mí me parece que va más rápido de lo normal. Yo estaría aquí. Evento de bola. Con este evento descartamos el Oni. No puede ser un Oni. Con este evento lo descartamos. Esto no quiere decir que el fantasma esté aquí, ¿vale? Esto que acaba de hacer lo ha hecho desde allí. Bueno. El lento. ¿Oís la velocidad? Que es diferente al otro fantasma. Que el otro iba más rápido de base. Este es más lento. Confirmamos la teoría de que eran gemelos, ¿vale? Se nota. Hay que tener buen oído y estar muy acostumbrado a oír velocidades, pero yo desde el primer momento he notado que era un gemelo, porque era más rápido. Es muy poco más rápido que un fantasma normal, es un 10%, pero se nota, y este se nota que es más lento. Más lento en comparación a su propio gemelo, digamos, a su propio hermano también. Con oír los dos lo notas, pero incluso si sabes muy bien qué velocidad tiene un fantasma normal, también notas, solo con oír una caza, que es más lento o más rápido, pero es muy poquito. Comenta por aquí. El gemelo será uno cuenta viendo entre cazas y cambia de velocidad. Exactamente. Si no tienes el oído tan acostumbrado para en la primera caza notarlo, yo lo he notado porque estamos muy acostumbrados a oírlos. Y se notaba que era un pelín más rápido. No era un Raichu, no era un Hantu, no era algo así, pero un poquito más rápido que un fantasma normal. Es un 10%. Bueno. Mira, este es el más rápido. ¿Ves que es más rápido? Mucho más rápido que el anterior. Es un 20. Más rápido. Se nota. A ver. Entonces, ¿por qué sale de la misma habitación? ¡Uy! ¡Qué amago! ¿Por qué sale de la misma habitación? Se supone que cada uno tiene una habitación propia. No sé dónde ha sacado eso. Pero no. No cada gemelo tiene una habitación propia. No tiene por qué. Pueden estar... Los gemelos que hacen el verte, sí. Pueden estar perfectamente en la misma habitación. Los dos gemelos. No tienen por qué estar uno en cada lado. Pueden aparecer uno abajo, uno arriba, pero pueden estar en la misma habitación también. Pueden salir de al lado. Vale, pues vamos a ir con gemelos, porque mímico ya no podría ser. Tal vez no, pueden salir del mismo sitio. No tiene por qué. Al final, el gemelo rápido, que es el que estamos viendo ahora, el que he visto el primero, va más por libre.
puede aparecer en otra habitación, en otra planta. No tiene una habitación asignada, pero puede aparecer en la misma habitación que el otro gemelo. Sí puede. Como ahora, que están saliendo de la misma, pueden hacerlo. Ahí estaban los gemelos. Ahí estaban los gemelos. Hacemos otra, por si nos toca algo que no se vea en caza. Vamos a hacer otra. De manera, ¿eh? Todo se ve en caza. En las que no se ve en caza, evidentemente, es complicado, ¿vale? Es complicado. Menos no es porque sean dos fantasmas, es uno solo con doble interacción y con velocidad variada. No, son dos. O sea, uno te puede cazar abajo y el otro estar arriba. Uno puede, yo puedo estar con el gemelo cojo y otra persona en cooperativo conmigo estar con el otro. Y nos interactúan en diferentes sitios. Eso pasa. Son dos fantasmas. Te caza uno y te caza el otro. Por eso tienen menos intervalo entre cazas. Te pueden cazar como un demonio. ¿Dónde voy yo con esto? ¿Preguntéis? No preguntemos. Te pueden cazar con 20 segundos de diferencia. No tiene por qué ser 25. De hecho, yo he sacado así también los gemelos. Porque te cazan muy rápido. Y no siempre es el mismo, claro. Puede ser el mismo varias veces, ¿eh? No tiene por qué cazar intercalado con el otro. Bueno, están abajo los plomos. Ver. Vale, encendemos y la técnica es la misma. Encender luces, importante, para ver bien. Y usar el espejo para saber dónde está y bajar un poco de cordura. A ver. Comentan por aquí si en modo multijugador todo el team tiene que bajar la cordura para provocar ataque o puede ser solo una persona. Tiene que bajar todo el equipo. Quitando la Banshee, todos los demás fantasmas van a cazar por el promedio. ¿Qué pasa? Que con el objeto maldito, una sola persona puede provocar la caza, pero solo una. Porque genera caza maldita el objeto maldito, si lo rompes o lo usas, depende de qué objeto, puedes provocar una caza, pero luego no va a seguir cazando si no estás en el promedio de cordura de caza. Vale, está abajo. Vale. No quiero romperlo. Ahí. Yo esto lo hago a ojo, ¿eh? Puede que me quede al 30, puede que me quede al 40, puede que me quede al 1, no lo sé. No sé qué cordura tengo, pero más o menos sé que el primer segundo te baja un 20% y luego cada segundo te baja un 7%. Entonces pues vas calculando para quedarte por debajo del 50%. Sin te llegar a romper el espejo. Pero está abriendo cosas, estoy oyendo objetos caer. Viendo cositas. Ahora no hay escondite aquí, ya no es tan seguro este sitio, pero sigue siendo seguro. Si vemos que entra el fantasma, podemos lupear aquí, así, cuando él esté por aquí, salir por aquí y entramos aquí. Nos agachamos y nos quedamos aquí, porque aquí el fantasma no te ve. Si entra aquí, sí, pero él aquí por pasar por delante no te va a ver. Y no parece que cace. Si está abajo, ¿no debería estar el maniquí arriba? No. Puede que mueva el maniquí. Puede que veas el maniquí arriba, fuera de lugar. O puede que no. Siempre que está abajo no te tiene por qué mover el maniquí. Igual que siempre que está en la habitación del niño no tiene por qué mover el peluche. Pero lo puede hacer. Lo puede hacer. Bueno, no parece cazar. Ahí viene. Uy, lo oigo con el trueno. Es un reve. Es un revenant. Vale, es un revenant. ¿Por qué? Porque va muy lento. Y en cuanto nos vea, o nos oiga, o nos detecte, va a correr como un condenado. De hecho, voy a abrir la puerta. Voy a abrirla, ¿eh? Ahí lo habéis visto. Es muy lento, pero si te ve, es muy rápido. ¿Qué pasa aquí? Que puede ser un mímico. Aquí podemos o bajar con la cámara de vídeo para ver si hay un orbe o esperar una caza en 2 minutos. A los 2 minutos de haber visto que esto es un reve, ya debe haber cambiado de fantasma. Y yo orbe no veo. Me abre la puertita. Yo no veo orbe. Puede ser que se haya movido dentro.
pero tampoco hay orbe. Así que para mí esto es un rebe de pura cepa y no sería un mímico. ¿Qué hay duda? Se espera en un escondite una segunda caza en 2 minutos. Si sigue siendo un revenant, ya no podría ser un mímico porque debería haber cambiado de fantasma. Así que me voy con revenant. No nos están tocando fantasmas que no se vean en caza. Estamos teniendo suerte, la verdad. No están tocando, que sería lo ideal para descartar ya con más pruebas. ¿Por qué me muevo sola? No estoy tocando nada. Está Cursed, el ratón. Por favor, está Cursed. Ya vale, deja de hacer cosas raras. Tengo miedo. A ver ese rebe. Creo que he puesto revenant. Creo que he marcado el libro, no estoy segura. Se me suele olvidar. Ahí está. Revenant Chucky. ¿Qué hacemos? ¿Una última y buscamos un fantasma que no se vea en caza? ¿O damos el vídeo por terminado con 3 casas y homofobia para todos? Porque no nos ha tocado. ¿Qué hacemos? Otra, dicen por aquí. Otra, pues vamos a intentarlo. Ahora sí, YouTube, una última vez. A ver si nos toca un fantasma que no se vea en caza. Veremos. Luego, cuando yo hago los retos de... ¿cuántos fantasmas en 1 hora? 100 fantasmas en 4 horas. No me tocan estos fantasmas. Me tocan los otros. Los que no se sabe. No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos toca un fantasma de los que no vemos en caza, por favor. Que son los verdaderamente difíciles. Es muy fácil cagarla si no te hace habilidad. Vale. Vamos a encender aquí. Tenemos la luz abajo. Ya dejo aquí encendido y voy a por la luz. Ahora veo un orbe, nada más bajar, porque así soy. Uy, pues un orbe no, pero a él sí. Hola. Bueno, vuelve a estar aquí abajo. Ya sabemos dónde está. Por lo menos que está abajo. Vale, vamos a dejar aquí la cámara. No hemos visto nada extraño. Voy a por el espejo. ¿Qué pasaría si el fantasma no se ve en caza? Yo probaría varias cazas y si no veo nada raro, tomaría pastillas y empezaría de cero con la investigación. Vale, está en el pasillo. Vale, ya, que no quiero romperlo. Porque sobre todo abajo es difícil ver si se ha movido dentro de una habitación o no. O no, para el gorro. Porque como puede tener Wander de tocar dentro, pues pensaba, uy, se ha movido. Y realmente no haberse movido. Así que por si acaso no lo rompemos. Y esperamos una caza natural. Y además dura. Ahí viene. Vale. Quiero oírlo arriba. ¡Es un ente! No puede ser, cierto. ¡Es un ente! ¡Es un ente! ¿Por qué? Por el parpadeo. Por el parpadeo. El ente se le ve menos en caza. Si os fijáis, ahora voy a esperar otra caza. Ojo, que puede ser un mímico. Vamos a esperar otra caza y vamos a lupearle. Veréis cómo cuesta lupearle. Voy a ir a por otro incienso. Cuesta lupearle porque le pierdes. Porque se ve menos. Tiene un parpadeo más extendido. Está más tiempo invisible. Entonces no le ves girar las mesas, por ejemplo, porque no se le ve aún. Se le ve muy poco. Ahora lo vamos a notar en caza. Te va a notar. No había orbe para mímico. No, no debería ser un mímico. Pero, ojo, me fío yo de los orbes ninja. Que luego yo no los veo. Así que vamos a dejar que nos vea. Cuidado con el ente, porque el ente nos puede cazar aquí, ¿eh? Nos puede cazar aquí. Vale. A ver si nos ve. Me voy a poner aquí. Ahí la vemos una vez. Otra.
Otra, ya no la veo ni girar. Prácticamente no la veo. Estaba al lado. El ente es peligroso, cuidado. Vale. Apenas se le ve. Otra manera de sacar un ente, si tenemos una cámara de fotos. Si el fantasma, aquí mismo, no sin evidencia, se manifiesta, le sacas una foto, el ente no aparece en la foto. Entonces te saldría una foto a fantasma, pero limpia. Ni distorsión, ni fantasma. En casa también pasa. Te sale la foto, pero no sale el fantasma. Y que nos puede cazar aquí. Que el fantasma puede seguirnos hasta aquí y cazar desde aquí. El ente, la Banshee y el espectro. La Banshee, en este caso no, porque estamos en otra planta. No, no seguiría, pero el ente sí. Entonces es complicado porque te puede cazar al lado y no esperártelo. Así que cuidado con los entes. Pero bueno, esto no creo que sea un mímico. Yo no he visto los orbes, así que me voy a ir con ente. Nos vamos con un ente, que es lo que hemos visto. Y me la juego a que no hemos visto orbe y no es un mímico. Aunque no hayamos esperado 2 minutos. Porque ahí, aunque haya cazado 2 veces, da igual. Puede ser un mímico. Estamos dentro de esos 2 minutos de ente aún. Así que podría ser perfectamente un mímico. Si la Banshee cambia de habitación arriba, sí. Te puede seguir. Si estás en la misma planta, sí. Ahí estaba el ente. Así que era de YouTube. No ha habido suerte esta vez con el fantasma. Sin evidencias, que no se vea en casa. Pero bueno, espero que os haya servido. Un poco por encima con los rápidos y los que se ven. Así que nada. Recordad que estamos toda la noche en Twitch a las 9 de la noche España. Un besito muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Adiós.